Olivia Domínguez está a punto de descubrir que su marido la engaña, pero no la engaña con otra mujer, que sería, bueno, no, la engaña con un hombre. Entonces esto ha puesto además la teleserie en uno de sus momentos cruciales, como pic, porque tiene que ver también con la temática, que no sí. es común que se aborde en una teleserie. Bueno, ahí en el rol de Olivia está Francisca Imboden. ¿Cómo te va, Francisca? Bien, y a ti. Muy bien, estábamos comentando entonces ese momento pic por la historia en sí misma y por sí. por lo inédito de esta relación que se muestra en una teleserie, ¿no? Claro, es como la primera vez, además, como que primera vez siento yo que se toma el tema no de una manera cómica o más bien esquematizada o estigmatizada tampoco, sino que es realmente una historia de amor. Eso es lo que da más nervio. Cuando uno los ve a ellos dos, hay un romance, ellos se miran con amor, no se miran con chiste, no hay una talla, y cuando se dan besos uno dice, claro, esa es la pareja, no la otra, ¿cachai? Entonces es bien fuerte. Bueno, y además el tema que el mejor amigo de ella es una cosa como muy muy sórdida y muy muy, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice cuando todos se mezclan con todo? Sí, promiscua, muy promiscua, diría yo. Oye, Francisca, ¿cómo hiciste para preparar este personaje? ¿Cómo va a reaccionar o cómo reaccionaría una mujer frente a una noticia como esa, que creo que dicen los psiquiatras que es una de las cosas más potentes en materia de infidelidad que le puede llegar a pasar a una mujer? Es súper devastador. Sí, debe ser fuerte, porque en el fondo lo que uno se da cuenta es que uno estuvo equivocado todo el tiempo. Es una cosa como que viene con uno, ¿no? No la rabia que da con el otro o con la mina que le vaya a hacer algo, qué sé yo, porque es más joven o que es otra cosa, sino que es un darse cuenta que tú estuviste equivocado todo el tiempo, que tú tienes un error en la visión. ¿Cómo no te diste cuenta? Te empieza como a darte cuenta cuál es tu proceso interno que ha estado equivocado durante 17 años en el caso de esta mujer. Entonces, bueno, yo tratamos con la Kena también mucho. Yo siempre me tiro como por el humor, entre comillas, me sale fácil, me gusta esta pituca, igual entretenida de jugar, pero tratamos de que el juego se mantuviera dentro de la realidad, para que no se volviera una galla tonta nomás. Porque tampoco es una buena contrapartida esté pasando eso y ella sea tonta, entonces obvio es tonta, la deja, no es obvio, es tonta, le gusta. No, tenía que ser como una contrapartida buena, una persona que es normal, pero en el fondo ella conoció a este señor así, que ha sido así durante 17 años, no es que haya cambiado, no es que un día uno lo encuentre con peluca, el tipo es el mismo, no es un travesti, ¿me entendí? Que bueno, pues es otro caso, no estoy diciendo que sea mejor ni peor ni nada, pero el caso es que ella ha visto a este mismo señor toda la vida. Además, ella tiene una tendencia a que le gusten este tipo de hombres. Si estuvo pololeando con este otro cabro muchos años, que efectivamente era gay. O sea, ella busca esta contención un poco materna en el hombre también. No sé, yo también como que me puse a hacer miles de teorías, ¿cachai? Hay un padre que es ausente en todos estos hermanos Domínguez, no existen. Seguramente era un señor bastante dogmático y lejano. Y el padre que ella tiene, entre comillas, es su hermano, que es un gallo súper dictatorial, súper ponedor de pata encima. Entonces, claro, lo que ella busca en el hombre no es eso, sino que es como lo contrario, una especie de contención. Y ahí se equivoca, siento yo. Esa es toda mi teoría que armé. Ahora voy a estar totalmente equivocada. Llamar a un psicólogo a decir que estoy totalmente perdida. Pero... No, no importa, porque si te sirve... No creo que estés perdida, además, si te sirve para hacer el personaje, eso es lo que importa, sí. ¿no? Ahora, ¿lo pasas bien? ¿Lo pasaste bien haciendo este rol? Sí. Lo pasé muy bien, porque encontré que era súper interesante eso, manejarse dentro de la ignorancia, como no siempre con la duda ni nada, pero manejarse con... Era bonito hacer esta contrapartida, era bueno ese triángulo, y además nos manejamos muy bien. César Calle es un encanto de persona, súper buen actor, súper buen compañero. Álvaro Morales también, nos conocíamos de mucho tiempo. Entonces fue un muy buen equipo y fue muy entretenido, porque teníamos mucha comunicación entre nosotros. Entonces así uno va construyendo entre los tres. O sea, yo me fijo lo que le está pasando a ellos, entonces claro, reculo en algunas partes, aporto en otras. Era toda una dinámica,